pensé, pero la verdad es que es súper divertido. Fue como un pequeño reto cuando me ofrecieron el museo pintar esta pared. Pues al verla, la verdad es que pensé en algo grande. En vez de hacer como varias cosas pequeñas dentro del espacio, decidí hacer algo que lo abarcara todo y que se pudiera ver a lo lejos. Entonces, de pronto, las proporciones y eso es como complicado. Pero la verdad es que ha estado increíble, súper divertido. Me ha encantado conocer a los de toda la colonia, a los gente que me están echando porras todos los días. Está poca madre, la verdad me ha gustado un montón. Pero estaba ahí pintando la parte de arriba y hoy me toca otra vez. Pero la verdad es que cuando estoy pintando abajo y así, estoy tan concentrada y con la música y así que como que no hago mucho caso hasta que voy y preparo pintura, volteo y ya veo quién me está viendo, quién no, quién sonríe de lejos, parece que le está gustando o quién no. No sé, está padre, pero la verdad es que casi todo el tiempo estoy como súper clavada y no pongo mucha atención. Pero está padre ver cuando volteas que la gente sonríe de lejos, está padre, parece que le está gustando. Yo quería algo, la colonia es como de pronto un poco ruda o tiene a lo mejor esa fama. Y esta es una calle en la que pasan como muchos camiones, como de carga, trailers, así, por lo que he visto. Entonces, lo que yo quería era algo que rompiera completamente con el contexto, con el entorno, que es muy urbano y que fuera algo como más femenino, estético y muy natural, por eso tiene como las plantas, así. Que fuera algo que rompiera completamente, no lo siento pasar, claro. O sea, esto es muy interesante porque todo ese tipo de dibujos pues, creo que traen un mensaje, ¿no? Está bien, te voy a decir por qué, porque aquí está cerca el Museo del Juguete. Inclusive aquí en este crucero mucha gente viene y pregunta dónde está el museo. Y eso, o sea, pues puede ser una señal para decirle, indicarles hacia dónde van. En lugar de pintar con otras cosas, es importante para todos.